Ante la decisión del Minedu de postergar las pruebas nacionales de acceso para cargos directivos y especialistas y ascensos para maestros de educación básica, para salvaguardar la integridad de los participantes y organizadores por las protestas y estado de emergencia, docentes de la ciudad de Iquitos protestaron frente al frontis de la UGEL Maynas, luego de enterarse de la reciente modificación del cronograma del concurso de acceso a cargos directivos y de especialistas en educación en las instancias de gestión educativa descentralizada 2022-2023, en el marco de la carrera pública magisterial de la Ley de Reforma Magisterial. Nosotros estamos exigiendo que continúe el proceso de nombramiento, porque ha sido postergado por el ministro de Educación hasta el año 2024, la cual nosotros no podemos permitir eso, porque en Loreto nosotros estamos llevándole la cosa normal, el proceso iba normal. Si bien es cierto, el país está convulsionado en algunas regiones, por ese motivo, en esos sectores se postergue, pero en Loreto no, a pesar que estamos yendo en movilización, apoyando también a ellos, pero no vemos conveniente que se postergue un proceso de nombramiento cuando ya se estaba llevando con total normalidad. Ante esta situación, llegaron hasta la mencionada institución para exigir al director de la UGEL que interceda con las autoridades correspondientes para que se pueda continuar con el proceso de examen que debió realizarse el pasado domingo 22 de enero. Los manifestantes señalaron que el comunicado del Ministerio de Educación no concuerda con la realidad de la región Loreto, ya que en esta zona no hay enfrentamientos ni protestas del mismo nivel que las del sur del país y de la capital.